Pérez Celedón destaca en la organización cooperativa y en este 2023 el cantón se espera que sea la sede de la actividad de inauguración de la Semana Nacional del Cooperativismo. La organización de este acto le corresponde al Ministerio de Educación Pública y se trabaja de la mano con el Comité Regional de Educación de Cooperativismo y la Unión de Cooperativas del Sur para que se concrete. Este acto será el 17 de abril. El lugar y la hora son aspectos logísticos en los cuales se trabaja. Nos hemos reunido con la Unión de Cooperativas del Sur y la Dirección Regional con el propósito de procurar coordinar realizar la celebración de la inauguración de la Semana del Cooperativismo en la ciudad de San Isidro de Pérez Celedón. Eso nos llena mucho de alegría y de orgullo, porque sabemos que es una forma de promover más el cooperativismo y la educación cooperativa en los centros educativos. Estamos valorando precisamente hoy en la reunión la logística para poder desarrollar ese evento. También estamos a la espera de, son unas coordinaciones preliminares porque tenemos que conversar todavía con el CONACOP y el INFOCOP, pero hoy estamos haciendo esas valoraciones para saber el tipo de actividades que vamos a desarrollar. Vamos a ver ahorita unos centros educativos también, ver que cumplan con las condiciones, porque es una actividad un poquito con bastante participación, ¿verdad?, de la comunidad estudiantil y de la sociedad civil de Pérez Celedón, pero de eso se trata, de tomar hoy, tener un panorama más claro para poder ya presentar una propuesta más definitiva, ¿verdad? Sí, este tema lo estuvimos conversando en septiembre del año anterior, viendo la posibilidad de traernos la inauguración de Semana Cooperativa. De ahí empezamos a elaborarlo y hoy estamos con nuestros compañeros del Comité Regional de Educación y Cooperativismo ya recibiendo las posibilidades, el análisis de que realmente se lleve la inauguración aquí en Pérez Celedón. Ya lo que vamos a ir ahorita es a visitar cuatro puntos estratégicos donde podríamos estar llevando a cabo la inauguración, pero sí es una lucha que habíamos dado y creo que como Unión de Cooperativas queríamos realmente tener ese evento, más en estos momentos. Probablemente estamos trabajando con buen tiempo, pero sí queremos acá, más que es un cantón muy cooperativista y que realmente se merece que hagamos una inauguración a alto nivel nuestro para poder volver a seguir trabajando con ellos y seguir levantando el cooperativismo que realmente requiere de ese tipo de actividades. ¿Para qué? Para que se vea que estamos activos y que seguimos siendo esa alternativa en este cantón. Hemos estado en coordinación con las oficinas centrales del Ministerio de Educación. Es una nueva oportunidad para el cantón, para todas las cooperativas, las empresas y por supuesto para nuestros estudiantes de los centros educativos de primaria y secundaria, que van a tener una oportunidad más de vivir la Semana Nacional del Cooperativismo en el mes de abril. Ya estamos con esa logística. En este momento nos disponemos a ir a visitar algunos centros educativos para valorar el lugar y las condiciones que vamos a requerir en toda la parte logística. Bueno, y eso es importantísimo, ¿verdad? Porque Pérez Celedón tiene 14 centros educativos con cooperativas. Por supuesto, los centros educativos han venido generando esa cultura de cooperativismo, ¿verdad? Y los valores que tienen las cooperativas, pues tenemos que fortalecerlas día a día, el trabajo en equipo, la solidaridad, la comunicación, es parte de lo que nosotros queremos trabajar día a día con los estudiantes y tenemos que fortalecerla. Con esta llegada a nivel nacional de la oportunidad de que nosotros tengamos como sede de inauguración las semanas del cooperativismo, va a ser muy importante, no solo para la dirección regional, sino para todo el cantón. Esta celebración será en abril, por lo que se trabaja fuertemente en el tema. Esta celebración se realiza generalmente, de acuerdo a lo que está establecido, la cuarta semana del mes de abril. Entonces, según los cálculos, el evento de la inauguración de la Semana del Cooperativismo sería el 17 de abril. Y la clausura, que generalmente la lleva a cabo el CONACOP, estaría para 22 de abril de este año. ¿En el lugar que todavía se define? Sí, es que en el caso del MEP realiza el evento de inauguración, que sería el que procuramos hacer aquí, y el de clausura lo define el CONACOP, entonces ellos también están en gestiones definiendo a ver pues dónde va a ser ese lugar específico para hacer ese gran evento también. Pérez Celedón tiene 14 centros educativos con cooperativas. Nosotros ahorita hemos estado recorriendo y uno de los trabajos que estamos haciendo fundamental, no solamente ver las cooperativas que ya tienen su nombre ya establecido, sino que estamos con 14 centros
educativos con escuelas cooperativas y 3 colegios cooperativos. Entonces, desde ahí queremos dar ese realce porque siempre hemos hablado de ese semillero, y yo soy uno que no se ha hablado de semillero, pero hay un tema que tenemos que ver cómo luego de que llegan al salen del colegio no se nos pierdan. Entonces, es un trabajo que tenemos que hacer. Si somos un cantón muy cooperativista, ¿cómo hacemos para rescatar a esos cooperativistas que nos han demostrado en estos procesos que realmente entienden y quieren el cooperativismo? Esta no es la primera vez que escogen el cantón para este tipo de actos. Pérez Celedón generalmente todos los años tiene una celebración regional, y hace unos 8 años aproximadamente hicimos una celebración de inauguración en el Colegio Técnico Profesional de Pérez Celedón, y también se han realizado clausuras que las ha hecho el CONACOP aquí en la zona. Y como les decía, de igual forma, la Unión siempre en esa semana realiza muchas actividades en el tema de del cooperativismo, ¿verdad? Porque aquí hay mucha cooperativa y sabemos que hay personas que creen en la filosofía cooperativa. Así que pronto se esperan tener todos los detalles de la actividad inaugural de la Semana Nacional del Cooperativismo.